notar este auditorio en el que vamos a pasar unos instantes rememorando 20 años de la historia de la música de la Semana Santa de Sevilla, 20 años de cornetas y tambores. Pero quiero que estas primeras palabras que suenan en el auditorio en este acto sirvan de homenaje para un cofrade ejemplar, para una voz de la radio de Sevilla, para una persona que muchos hemos aprendido con él a amar y a querer y a conocer a la Semana Santa de Sevilla, y que hace escasamente 4 días pues nos abandonaba para siempre. Quiero que suene un aplauso en memoria del periodista Manuel Fernández Campos Bará, don Manuel Bará. Como decía la canción, el tango, que 20 años no es nada. ¿Qué le voy a decir? Uno echa la cuenta atrás y no recuerda qué hacía hace 20 años, 1979. Algunos no habíamos llegado ni a la decena de edad. Otros, pues, estaban empezando a conocer la ciudad, Sevilla, la Semana Santa. Eran momentos difíciles para ser cofrades. Este país vivía el momento clave de la transición, 1979. No estaba de moda ser cofrade, y menos siendo joven ser cofrade. Y más, si quieres hacer música, ponerte a tocar algo tan limitado como es una corneta y también un tambor. Pero es de aquí que Antonio González Ríos se le mete en la cabeza a hacer, junto con otros compañeros de la Hermandad de las Cigarreras, esa banda que en un principio, pues mira, no lo tenía muy claro. Que si agrupación musical, que si cornetas y tambores, que si estilo guardia civil, que si estilo policía armada, que si lo mismo te toco la salve, que te toco Cristo del Amor. Pero poco a poco van dando el tiempo y van madurando. Y el proyecto se va haciendo realidad. E incluso por su ortodoxia en la forma de tocar, en 1981, la banda de las Cigarreras recibe el Nazareno de Plata que otorgaba por entonces el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Y en 1983 deciden hacer el cambio y quedarse solamente con el estilo policía armada, que no es un estilo de Sevilla, por mucho que algunos lo quieran defender como estilo sevillano, es un estilo que hemos importado de Málaga. Y es un estilo, pues, que se adapta poco a poco con el paso del tiempo. Y se va sevillanizando, gracias a la tarea que realizan bandas como la de las Cigarreras. Pero llega un momento clave en esta historia de la banda de las Cigarreras y de la historia de las cornetas y tambores en Sevilla. Y es el momento en el que una persona también clave, junto con otros compositores, da el giro y saca sonidos de una corneta que eran prácticamente impensables. Dos marchas marcan ese antes y ese después en la historia de las cornetas y tambores y en la historia de la banda de las Cigarreras. El compositor, bienvenido Puelles. Las marchas, pues, están bastante claras. Requiem, en honor de ese capataz de Triana que jamás cruzó el puente de Triana, como era Juan Vizcaya, y también la marcha Y tú, estrella. Ahí marca el antes y el después de esta banda, que ha madurado con el paso del tiempo, que se ha hecho mayor. Componentes que aquí van a ver ustedes ahora, que pues prácticamente ni siquiera habían nacido y creo que no eran ni proyecto de nacimiento, pero que ahora están aquí, orgullosos de pertenecer a la banda de las Cigarreras. Y todo cambia, y todo evoluciona, y todo se adapta en el tiempo. Y hoy vamos a repasar esos 20 años de marchas, de cornetas y tambores. Toda una vida dedicada a la banda de las Cigarreras. Y lo vamos a hacer comenzando con una de sus últimas composiciones, con Refúgiame. Con ustedes.
aquello que has coincidido con ellos en multitud de ocasiones. Hombre, son mis hijas, ¿o? ¿Cómo lo voy a dejar yo de la mano? No puede ser. Fuiste hasta Allende los Padres. Claro, fuimos a Canadá juntos. Y ahí fue donde mi cariño para ellos, desde luego, es inmenso. En la noche de hoy es una noche de estrenos. Incluso, pues, para el final va a haber alguna otra sorpresa de estreno. Pero todo el mundo está observando el estreno de los uniformes nuevos de la banda de la Cigarrera. Guapísimo, ¿eh? Están guapísimos, están bachillados. Yo de moda, a mí me han dado una chuleta para que cuente un poco cómo es el traje. Pero yo quería que tú estuvieses conmigo, porque siempre la mujer da, pues, el toque femenino a la explicación. Todo el mundo recordamos el primer traje, que fue hasta 1985, incluso se puede ver ahí en la muestra, que era un tono marrón claro, café con leche, prácticamente como cuando se hacía la mili en África, más o menos, cuando hicieron ellos la mili en África. Y posteriormente el traje desde 1985 hasta este año de 1998, muy similar a este. Pero vamos a ver, aquí tengo uno de los músicos, ven para acá. Sé que está muy nervioso y vamos a tranquilizarnos. Entonces, vamos a explicar con él el traje de la Cigarrera. Vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. Color gris parejo. Hasta ahí bien. Gris parejo. Guerrera de cuello mao. ¿De cuello mao? O tirilla, ¿no? También. O de tirilla. Con botonadura de color dorado viejo. La botonadura con detalles de la hermandad en hombreras y también en las bocamangas. Unos bordados exquisitos. Que es que no lo ven desde lejos, pero los bordados son de maravilla. Después tenemos el fajín morado, que recuerda, pues, a una de las insignias importantes también de la banda de la hermandad de la Cigarrera, como es el pendón morado de Castilla. Y sobrio y elegante, ¿no? Sí, que es verdad. Porque además, cuando vengan, se van a ver por su elegancia, desde luego van a decir, ahí está la banda de la Cigarrera. Además de cómo tocan, pero sobre todo, cuando lo vean venir, son bien muy elegantes. Sí, que es verdad. Y la gorra de plato se estrenará, pues, más adelante. Vamos a continuar con el concierto. Gracias, compañero. Vamos a continuar dos nuevas composiciones que van a sonar. Miramos un poquito la chuleta que también tenemos aquí. Madre de Dios, y a continuación, Pasión, Muerte y Resurrección.
este día especial, pues también pues se quiere tener un recuerdo para con su madrina, con Pili, que imagino que tendrá muchos cuadros en tu casa. Sí que tengo bastante, pero bueno, nunca es mal tener otro más, y además si es de la banda de Cigarrera, de la hermandad de la Cigarrera, que para mí, no soy hermana, no soy nada, pero para mí la Cigarrera, la hermandad de la Cigarrera es mucho. Bueno, pues José Antonio Aguilar, lo quiero por aquí, ya estaba aquí, y te tiene que hacer entrega de un obsequio que parece que viene ya desde esta esquina, nos lo trae la azafata.
llegado a la parte final del programa, pero bueno, estamos en una noche de estrenos y de estreno, como pueden ver, la banda en su nuevo uniforme y aún pues va a haber un estreno más. Pero vamos a aguantar un poquito porque también llega el momento de los agradecimientos y es que no podía tener un mejor lugar para ver a artesanos de la corneta como son estos músicos de la corneta y del tambor, estos músicos de la cigarrera que en esta muestra de artesanía cofrade muestra nacional que tenemos en la suerte de celebrar aquí en Sevilla. Y ahora llega el momento también de los agradecimientos, porque muchas personas apoyan desde fuera para que esto sea realidad. Solicito la presencia en el escenario del hermano mayor de la Hermandad de la Cigarrera, don Roberto Echevarría. Asimismo, para hacerle entrega de los obsequios que la Hermandad de las Cigarreras y su banda quiere tener, pues con las diferentes también personalidades que se encuentran esta noche aquí con nosotros. Solicito la presencia en el escenario de este auditorio del presidente de la Diputación de Sevilla, Alfredo Sánchez Montesirín, y del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, así como también del comisario de la Muestra Nacional de Artesanía Cofrade, Juan Antonio Campos Navarro. Desbordan realmente el área cofrade de Sevilla
hermandades de los pueblos de esa provincia de Sevilla. Y también simbólicamente esta entrega a la autoridad que tan dignamente preside a la Diputación Provincial. Ahora quiero que suene un importante aplauso en la noche de hoy, porque este último obsequio para el comisario de esta muestra nacional de Cine Cofrade lo va a realizar el director de la banda de las cigarreras, Antonio González Río. Yo creo que lo que todo el mundo está deseando es ese
ese estreno, esa novedad que va a escuchar a continuación. Y es una nueva marcha, a ver si no me equivoco en el nombre. Sobre los pies te lleva a Sevilla, de Pedro Pacheco. Thank you.
Es prácticamente como su hijo, ¿no? Es, pues, por de madre, pero... Nosotros vamos a pedir esta noche una pequeña licencia. Aquí otras veces se me ha hecho mucho más fácil hablar. Esta noche quizás me cueste muchísimo trabajo porque tengo metido por dentro la vena sentimental. Han sido 20 años, en estos 20 años muchísimos momentos vividos, muchísimos buenos, algunos otros malos. Me gusta quedarme con los buenos. Aquí entre todos vosotros hay muchos excomponentes de la banda que en su día pues dejaron lo mismo que ahora también dejan todos los que se han ido incorporando para hacer lo que durante estos 20 años y lo que ahora es la banda de la cigarrera. Pero además también hay algunos que ya no están con nosotros, como nuestro primer maestro Manolo Pardo, o incluso algunos componentes de la banda, o padres de algunos componentes de la banda, que esta noche me han llamado y me han dicho que van a estar aquí también. Queremos tener un pequeño homenaje a una persona, porque Antonio González Río, nuestro director, se lo guardamos para otro día. Pero hay una persona dentro de la banda que, si por la banda han pasado más de 500 durante estos 20 años, solo hay una que lleva 20 años poniéndose el uniforme de la cigarrera. Pero además de ponérselo, trabajando por ella y dándole desde luego todo su cariño y además toda su música. Hoy queremos tener nosotros ese homenaje con el Francis, por favor. Gracias.